Bueno, arratsaldeon da mil esker, gerturatu zeaten guztiei, egiten dune eguraldi txarrarekin. Ongi etorriak Baketik eta San Telmo Museoaren izenian, elkarrekin elkarlanean giza eskubideen aldarrikapenaren 70. urteurrenaren inguruan itzali ziklo bat antolatzen ari gea kurtso hontan zehar eta gaur honekin irekiera emango diogu. Eskerrak eman nahi dizkiet ere abentura honetan gurekin batera eta laguntzen ari dian Gipuzkoako Sos Arrazakeriari, Euskal Herriko Unibertsitateko Giza Eskubideen Katedrari, EHUko ere Egoa Institutuari, Amnistia Internazionalari eta Argituzi Giza Eskubideen Aldeko Elkarteari. Beraiek ere gurekin lanean ari baitira ziklo hau montatzen. Bueno, gracias y bienvenidos a los que habéis llegado con el tiempo que hace. En nombre de Baketik y también del Museo San Telmo, que es con quienes estamos trabajando y coorganizando este ciclo de conferencias para celebrar el 70 aniversario de la Declaración Internacional o Universal, perdón, de los Derechos Humanos, de la que se cumplirá en diciembre este 70 aniversario. Quería dar las gracias a las organizaciones y asociaciones también que están colaborando con nosotros en este ciclo, que son SOS Racismo, la Cátedra de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la UPV, el Instituto de Estudios sobre el Desarrollo y Cooperación Internacional de la UPV EGOA, la Asociación Pro Derechos Humanos Argitus y Amnistía Internacional, que están colaborando también en la invitación de ponentes y en los temas que estamos seleccionando y trabajando para abordar. Deciros que es una propuesta con la que un poco nuestra idea es que abordemos conjuntamente y reflexionemos en torno a diferentes puntos de vista y cuestiones acerca de los derechos humanos, un poco para ofrecer diferentes miradas sobre la actualidad y vigencia de los mismos, reflexionar sobre los logros alcanzados en estos 70 años y las asignaturas pendientes en esta materia y también explorar el potencial emancipatorio de los derechos humanos en la construcción de un mundo más justo. Hoy inauguramos el ciclo con la conferencia titulada Derechos Humanos, Ciudadanía y Diversidad, en la que tenemos como invitados a Mikel Mazkiarán, miembro de SOS Racismo de Guipúzcoa, y Javier de Lucas, profesor catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia. Invitaros a los que habéis hecho el esfuerzo de venir con este mal tiempo también a la mesa redonda que celebraremos mañana bajo el mismo título, Derechos Humanos, Ciudadanía y Diversidad, y a la que hemos invitado a Rafa Sainz de Rozas, miembro de la oficina del Ararteco, a Maitane Arnoso, que es presidenta de SOS Racismo Guipúzcoa, y la mesa la moderará Xavier Ayerdi. Y solo os puedo avanzar dos ponentes más que tendremos en octubre, porque todavía estamos cerrando las agendas, y que serán Josep María Tamarit, que él es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Lleida y de la Universidad Oberta de Cataluña. Y también tendremos en otra siguiente conferencia a Amandine Fulchirón, que ya es activista feminista, politóloga y formadora e investigadora social, cofundadora de la colectiva feminista Actoras de Cambio en Guatemala. Ordun, bueno, mil esker, ere, eskerrak eman nahi dizkiot ere Gipuzkoako Foru Aldundiari diruz lagundu duelako ere ziklo hau, eta besterik gabe, ba, Mikel Mazkiarani eta Javier de Lucasi utziko jetitza. Eskerrik asko. Arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik hitzaldi honetara, zeren beti da ba, kosa bat ba, Javier de Lucasi izatera gure ondoan. Aurkezpen oso txiki eta oso labur egingo dut, zeren nik uste dut gehienak hemen gaudenok ba, irakurri dugu eta oso ezautzen dugu zein den, azken finean ba, Javier de Lucas, baina bueno, ba, protokolo jarraituz egin behar dut aurkezpen txiki bat zanez, ba, Javier de Lucas, katedratua, de filosofía, catedrático de filosofía de Derecho en la Universidad de Valencia. La vida da vueltas, la verdad. Yo la primera vez que le vi a Javier de Lucas fue en una entrevista que tenía que hacerle en una revista que publicábamos en Mugat y me dio mucho reparo, porque dijo, joder, Javier de Lucas, y hoy estamos aquí departiendo.
Bueno, pues es para mí, sí, no sé, una ocasión un poco especial, la verdad, tengo que reconocerlo, de poder presentar a Javier de Lucas. Una persona que, bueno, pues ha sido la representante también del Estado español en el Colegio de París, que fue presidente de CEAR durante una época, entre el 2007 y el 2009, en fin, que ha hecho un montón de cosas. Pero al margen de sus ocupaciones académicas y extraacadémicas, pues lo que nos interesa a todas y a todos es lo que él ha escrito. El último libro trata sobre el desastre de la gestión por parte de Europa de la cuestión de las migraciones realizadas por las personas refugiadas. Pero luego tiene una cantidad tan grande de artículos que sería, la verdad, imposible de citarlos. Me recordaba a una entrevista que le hicieron a Chomsky, salía en un suplemento del País, y la persona que contaba, el periodista, como uno de sus colaboradores una vez le preguntó a Chomsky a ver cuándo dormía, teniendo en cuenta la cantidad de escritos que él elaboraba, y le contestó, pues yo duermo 4 horas como todo el mundo. Y no sé cuántas horas duerme Javier, porque es enorme la cantidad de producción que él tiene y que va girando en torno a algo que a veces se nos olvida, que son los derechos. Por eso, yo si tuviera que resumir la producción de Javier de Lucas, la resumiría o la denominaría como llamadas de atención. Javier de Lucas es esa persona que nos llama la atención. A veces nos obnubila el envoltorio, nos quedamos un poco así ojipláticos diciendo, ah, pues esto está bien, y luego viene Javier de Lucas y nos llama la atención y nos viene recordando insistentemente que los derechos es el elemento central, el elemento nuclear. Se puede hablar de integración, se puede hablar de control de flujos, se puede hablar de cómo articular una política pública, pero están los derechos. Y esas llamadas de atención son las que, pues sí, muchas personas que estamos en estos ámbitos necesitamos. Así que seguimos necesitando leer y tener cerca a Javier de Lucas, quien hoy, pues de manera muy resumida, os cuento, y teniendo en cuenta que hablamos de derechos humanos, pues nos va a explicar, nos va a contextualizar esa declaración de derechos humanos del año 1948. Seguiremos con cuestiones relacionadas con la diversidad y volveremos al punto de partida, prácticamente, que es otra vez los derechos. Y seguramente pues hablaremos de la necropolítica, hablaremos del síndrome de Atenas, hablaremos de esos conceptos que son imprescindibles a la hora de articular un discurso crítico con cualquier política, sea del color que sea, que tenga que ver con la gestión de esas personas que vienen de fuera y que son, me van a permitir una expresión fea, son la mosca cojonera a la hora de hablar de los derechos. Cuando hablamos de los derechos universales nos vamos a encontrar con ese elemento incómodo que es el que ha venido de fuera y al que no sabemos muy bien qué le damos. Le damos los derechos de ciudadanía, son los derechos universales. Si le damos todos los derechos, entonces, ¿dónde ponemos el límite? En fin. Bueno, no me lío más y sin más dilación, pues Javier de Lucas, eskerrik asko, benetan etortzeagatik. Buenas tardes y, ante todo, muchísimas gracias a todos ustedes por venir. Y, por supuesto, gracias a los organizadores, gracias al Museo San Telmo que nos acoge, gracias, si me lo permiten, a un
buen y muy antiguo amigo, Pello Ayerbe, con el que comparto desde hace muchísimos años algunas causas y algunos empeños que normalmente no nos salen bien, pero en el que tenemos la tranquilidad de haber puesto de nuestra parte todo lo mejor que hemos sabido. Gracias, Mikel, por esta generosísima presentación. Mikel lo ha explicado, pero bueno, pierdo un par de minutos en decir exactamente cuál es el hilo, porque como me pierdo muchas veces por ramas, pues por lo menos que se sepa cuál era el hilo que yo me proponía tratar aquí, que Mikel ha descrito. Estamos en un ciclo sobre el 70 aniversario y entonces me parecía obligado decir algo sobre en qué medida conmemoramos o no celebramos o hay elementos para decir que esta declaración necesita una revisión o por el contrario es un instrumento que continúa con su fuerza y que se trata sobre todo, y esta sería una primera salida para pasar este punto, se trata sobre todo de tomar en serio, lo que implicaría decir que en estos 70 años pues no nos la tomamos muy en serio, lo que no quiere decir que no haya sido una poderosa palanca para avanzar en algunos aspectos, y si ustedes se preguntan cuál es a mí el que me parece el más importante o aquel en el que la declaración ha tenido más impacto, yo no tengo la menor duda en decir que para mí, con todos los matices que ustedes quieran, y lo podemos luego hablar si tienen ustedes interés, para mí el mayor impacto es la lucha en la discriminación contra las mujeres. Y mira que hay mucho por hacer, ¿no? Pero hay que pensar en 1948, y yo creo que ese primer instrumento, que es la estructura de la declaración, se desarrolla en los dos pactos del 66 y luego en una serie de mecanismos convencionales, ¿no? Y yo diría que el mecanismo convencional más importante que sale de esa arquitectura es la convención contra cualquier forma de discriminación contra la mujer. Ustedes me dirán, pero si estamos todavía en ello, ¿no? Claro que sí, pero se ha avanzado mucho. Y yo, además, como creo que si la universalidad significa algo, es igualdad, si la universalidad tiene sentido es porque predicamos la igualdad, ¿no? La lucha por los derechos es una lucha por la igualdad. Ahora comento un poco más ese contexto, ¿no? El segundo elemento que me preocupaba, o que lógicamente después de haber hablado con Pello, con Inés, con los organizadores, y que teníamos que tratar es de qué diversidad hablamos. Porque hablamos de diversidad, porque claro, la diversidad es un término polisémico. Cuando hablamos de diversidad y derechos, ¿de qué diversidad hablamos? Yo les diré que lo que yo he escogido, porque si no, es que ni en una conferencia ni en un ciclo de conferencias de un curso entero podríamos hacerlo, he escogido una de las manifestaciones de la diversidad. Hay otras posibles. Mi argumento respecto a la diversidad es, primero, recordar, no les voy a descubrir nada en esta charla, les voy a recordar algunas cosas, ¿no? Y poner énfasis en algunas cosas, ¿no? Respecto a la diversidad, quiero poner énfasis en algo obvio, y es que no confundamos diferencia con desigualdad y que no confundamos diversidad y diferencia con desigualdad. Porque la trampa a propósito de los derechos ha consistido básicamente en esto, en utilizar la referencia a la existencia constatable de diversidad, de diferencia, incluso biológica, pero desde luego cultural en sus diferentes manifestaciones, para decir, como hay diferencia, tiene que haber desigualdad.
como son diferentes, no se les puede tratar igual. Y eso es una falacia desde el punto de vista lógico y sobre todo desde el punto de vista jurídico-político. Del hecho de la diferencia no se infiere la necesidad de un tratamiento desigualitario. En todo caso, hay que ver qué diferencias exigen un tratamiento específico y por qué. Porque lo que hay que justificar siempre es la discriminación, la desigualdad. La igualdad no necesita justificación. La igualdad como respuesta normativa, que tampoco es un hecho. Es evidente que la igualdad no existe en el mundo de los hechos. La igualdad es una proposición normativa que consiste en decir tratamos de la misma manera estos supuestos, estos comportamientos, estas personas. ¿Por qué? La base desde el punto de vista de los derechos es porque consideramos que todos los seres humanos son iguales. Luego, lo que hay que justificar es cuando se produzca una propuesta de desigualdad. Bien, entre las diferentes manifestaciones de diversidad, ese será el segundo punto, voy a escoger una que no es, desde luego, la más importante, pero que sí es relevante, y es la diversidad de origen, que más que a la extranjería remite hoy a la condición de inmigrante. Y separaré la condición de inmigrante de la de refugiado. Son dos categorías diferentes, aunque no tan evidentemente diferentes como nos quieren contar. Entonces, la pregunta que les voy a hacer es por qué nos parece justificado que los inmigrantes no tengan los mismos derechos. No deben tener los mismos derechos porque son diferentes, porque son extranjeros. Y entonces, como son extranjeros, no pueden tener los mismos derechos que nosotros. ¿Cuál es la razón? ¿Que los derechos son unos títulos que van aparejados con la condición de no extranjero, que es la de ciudadano? Tercer término del título de esta conferencia, ciudadanía. La tesis que sostendré al respecto, en este tercer punto, es una tesis también muy conocida por ustedes. Insisto en que le voy a recordar, digamos, afirmaciones o proposiciones que son del dominio público, que están en el debate, que ustedes conocen. La tesis que sostendré a este respecto la ha formulado muy bien, mucho mejor que yo, Luigi Ferrajoli, cuando ha escrito que la ciudadanía, que en su concepción moderna, es decir, en el 18, en las revoluciones francesa y americana, aparece como un instrumento de emancipación de los seres humanos, se convierte rápidamente en una condición de privilegio. Y que en un contexto como el nuestro, efectivamente, la ciudadanía aparece sobre todo como una condición de privilegio que justifica un estatus jurídico, la atribución de unos derechos que se niegan a quienes no tienen esa condición. Para los juristas es casi una blasfemia decir que un ciudadano y extranjero pueden tener los mismos derechos, por supuesto. Porque si no, no tiene sentido, nos dirían, ¿no? ¿Qué sentido tiene diferenciar entre ciudadano y extranjero si le vamos a reconocer los mismos derechos, ¿no? Aquí se ha producido como consecuencia de la desterritorialización de la política, del ocaso no tan definitivo como se predijo, de los estados nacionales como espacio privilegiado, monopolio del ámbito político, del ámbito geopolítico, se ha producido un cambio importante en eso que pareció un postulado durante siglos, y es que hay una distinción básica de sujetos, ciudadano y extranjero, y que esa distinción tiene una consecuencia en cuanto al título de derechos que se atribuye a uno y a otro. Como saben ustedes, nuestro constitucional ha acuñado una posición muy clara, que yo no comparto, pero he de reconocer que es la doctrina constitucional sobre cuáles son los derechos que hay que reconocer a un extranjero y por qué, y cuáles son los límites en el reconocimiento de esos derechos que, anticipándolo, lo saben ustedes perfectamente, son básicamente los derechos políticos.
Los derechos políticos, por definición, son derechos exclusivos de los nacionales que son ciudadanos. Y aquí aparece la circularidad, ¿no? ¿Qué es un ciudadano y qué es nacional? Entonces, solo el ciudadano que pertenece a una nación descrita del modo que sea, por criterio de suelo o por criterio de sangre. De manera que cualquiera que quiera tener esos derechos tiene que abandonar su condición y naturalizarse. Seguramente han comentado más de una vez ese extraño verbo jurídico, ¿no? El derecho tiene poco que ver con la naturaleza, en mi opinión. Yo no creo que exista nada parecido a un derecho natural y no creo que existan instituciones jurídicas naturales. No lo es la propiedad privada, no lo es el matrimonio, no lo es la familia, no lo es la hipoteca, ni lo es nada. Las categorías jurídicas son soluciones técnicas para tratar relaciones sociales. Y pueden ser de una manera o de otra, depende del juego de poder, básicamente, y de las características de relaciones sociales que, digamos, que la propiedad de la institución básica. Desde luego, en la teoría de derechos, que incluso nace del 89, la propiedad es un derecho intocable, básico, hasta el punto de que en realidad se convierte en el arquetipo de los derechos subjetivos, incluso de los derechos públicos subjetivos, ¿no? Incluso en su versión más terrible, no sé si aquí hay alguien que de mi edad ninguno veo, pero en fin, que haya estudiado aquella noción, aquella lección de derecho romano que nos enseñaban a definir la propiedad, ¿no? Y entonces nos enseñaban el procardo, la propiedad es el jus utendi, fruendi, et abutendi. Fíjense, derecho de uso, de disfrute y de abuso. ¿En qué consiste la condición de propietario? En que el propietario, respecto a su propiedad, puede usarla, disfrutarla y abusarla, hasta el punto de que en realidad el acto máximo de propiedad es destruir la propiedad, porque así demuestras que tú eres el dueño. Si lo piensan por un momento, la maté porque era mía, es eso, ¿no? Es mía, es decir, porque en el concepto de propiedad está también, es decir, ¿de qué eres propietario? El dueño de la domus, de la casa, es propietario de todo lo que hay ahí. Esa noción de propiedad está, desgraciadamente, en el fondo de esa concepción de derechos del 18 todavía y cuesta mucho hasta esta declaración del 48, cuyo 70 aniversario celebramos, desanclarla, ¿no? Y cuesta mucho desanclar ese principio básico de que el ciudadano es aquel que es nacional y el extranjero es una condición negativa, el que no es nacional, por lo tanto tiene que naturalizarse, dejar de ser lo que es y adquirir una otra naturaleza para poder tener la condición que atribuye y los derechos que atribuye la condición de nacional. El juego de esos tres elementos me llevará a sostener que hoy día la insistencia en la ciudadanía, a pesar de los intentos por superar la vieja noción de ciudadanía, que se ajusta mal a la realidad geopolítica y a la realidad social de un mundo como el nuestro, que no solo es global y multicultural, sino que es un mundo en el que los poderes reales ya no son, ya no están definidos en los viejos términos de las categorías estatal-nacionales, digo que el reconocimiento de eso lleva a algunos a decir, bueno, hay que tratar de ofrecer otra noción de ciudadanía. Yo soy de los que ha defendido, no soy original en eso, pero yo soy de los que ha defendido que la noción de ciudadanía armonizable con el respeto máximo a la diversidad y que se traduce, por tanto, en la máxima igualdad de derechos, en lo que se da en llamar ciudadanía inclusiva y plural. Una ciudadanía con vocación de apertura inclusiva
en la que la diversidad no es condición de desigualdad, sino que es el modo de inserción en el contexto social y, por lo tanto, el modo también de pertenencia, y plural, es decir, que la pertenencia a la ciudadanía no exige homogeneidad. Lo que pasa es que cómo se concreta eso, pues es más difícil. Saben ustedes que quienes hemos sostenido eso en la discusión en torno a ese tipo de diversidad, que son los inmigrantes, a esa manifestación de diversidad exógena que son los inmigrantes, solemos proponer revisar la noción de ciudadanía tal como está hoy articulada y sustituirla por lo que se ha dado en llamar, yo he utilizado esa fórmula también, ciudadanía de residencia. Es decir, la condición de ciudadanía no es la pertenencia cultural, la condición de ciudadanía no puede vincularse al nacimiento, no puede vincularse a abandonar una adscripción a un universo simbólico constituido pues, por la herencia cultural de cada uno, sino que la condición de ciudadano tiene que estar vinculada a un hecho que, en, respecto al cual debe ser predicable la universabilidad, que es ser residente estable. Eso quiere decir que para ser ciudadano debería bastar con ser residente estable durante un tiempo en el que nos pongamos de acuerdo, que en un mundo superacelerado como el nuestro no va a ser 20 años, ¿no? Digamos que en torno a 5 años es un plazo en el que suelen estar de acuerdo los teóricos de la cuestión, ¿no? Para reconocer igualdad de derechos también políticos bastaría con residir establemente, y naturalmente establemente quiere decir también residir respetuosamente con la ley, es decir, residir y no actuar criminalmente durante un tiempo que puede ser 5 años. Yo añado, y si hay tiempo para la discusión, propondré, recordaré ese complemento, yo añado la competencia lingüística. Difícilmente, si no se tiene competencia lingüística, se puede ser sujeto de la polis en el sentido político. Lo cual no quiere decir hablar, se puede tener la competencia lingüística por lengua de signos, naturalmente, pero si tú no te puedes comunicar en la lengua de uso de la comunidad política a la que perteneces, pues realmente exigirse miembro de esa comunidad se puede poner en cuestión. Eso en realidades multilingües plantea problemas y lo abordaremos si ustedes quieran saber cuál es mi propuesta, si les interesa ese punto concreto, ¿no? Y quiere yo decir que a mí me parece que todas estas historias de condicionar el reconocimiento de la ciudadanía a la superación de test de conocimiento me parecen una superchería. Esos test no demuestran nada. Que uno sepa la lista de reyes godos o que uno sepa cuántos lendakari ha habido aquí o cuántos presidentes de la Generalitat en Valencia o en Cataluña o quiénes son los mejores poetas o los mejores literatos o los mejores músicos de una cultura no garantiza que uno tenga la disponibilidad a pertenecer y a construir una comunidad política. Y además, a la inversa, si esa prueba se hace a buena parte de los nacionales, habría que echar a una parte de los nacionales del país y privarles del carnet de identidad. ¿Cuánto superarían las pruebas absurdas que se están imponiendo en este momento, por ejemplo, en los registros civiles y en extranjería a la hora de superar eso, ¿no? Sobre todo si ahora ya las pruebas consisten también en saber cuántos maridos ha tenido Isabel Pantoja. Pues claro, algunos tendríamos dificultad en conseguir el pasaporte español si nos someten esas preguntas, ¿no? Dicho esto, lo primero que quería proponerles es que retrocedamos un poquito en el tiempo y nos situemos en 1948. ¿Era ese un contexto favorable a una concepción universalista de los derechos humanos? Yo creo que sí y no, y no estoy descubriendo nada. Seguro que lo que voy a decir lo saben todos ustedes. Pero, en fin, en mi
reflexión, sí en el sentido de que no hay nada que haga aparecer más la noción de un vínculo común que la existencia de un peligro común. Eso lo sabemos, la noción de solidaridad está normalmente aparejada a la existencia de amenazas, de graves riesgos, frente a los cuales hay la respuesta incluso instintiva de decir me uno con los otros para hacer frente a esto, ¿no? Y el origen de expresiones como las obligaciones in solidum, que en la teoría del derecho es por donde aparece la noción de solidaridad, es este, ¿no? Y así lo explica quien probablemente es el primero que utilizó la noción de solidaridad como un mecanismo de evolución social, que se llamaba Inhaldún, por cierto. No era ni Aristóteles, ni Durkheim, ni nadie de estos. Era uno de los mayores filósofos de la historia que no estudiamos porque no escribía en latín ni en ninguna de nuestras lenguas, ¿no? Mukadimaj es una de las obras absolutamente geniales de Inhaldún, donde él propone una teoría de ciclos que luego han repetido científicos sociales o teóricos sociales como Vico, Montesquieu, Hegel, Comte, etc., ¿no? Y él es el primero que utiliza la noción de asabilla, que traduciríamos como solidaridad, ¿no? Es decir, la respuesta de unión frente a un riesgo común en donde nosotros reconocemos a los otros como próximos a nosotros. Normalmente esa solidaridad es la solidaridad de los próximos, pero en función del riesgo la solidaridad se extiende, ¿no? Y claro, piensen en 1948, ¿no? El riesgo había sido global. El riesgo que representaba el nazismo, el riesgo que representaban esas potencias del eje, el riesgo de la destrucción masiva de seres humanos, la pérdida en la guerra con actuaciones también terroríficas por parte de los aliados, basta pensar en la destrucción de ciudades enteras y, por supuesto, al final, recuerden que Obama nunca ha pedido perdón, desde luego de Trump no cabe esperar nada de eso, cuando visita Hiroshima, ¿no? La humanidad había hecho frente a una amenaza de destrucción como nunca, ¿no? Y es por eso por lo que la humanidad es consciente del flagelo de la guerra, recuerden la carta de San Francisco, el mayor mal que hay, la guerra. Y por tanto se trata de encontrar la paz y de ver en qué nos podemos unir. Y en ese sentido sí hay una cierta universalidad, es decir, se vuelve a un concepto que ustedes saben, no lo voy a glosar, eso es para una clase de otro tipo, un seminario más o menos aburrido sobre los orígenes estoicos de la noción de humanidad, de la comunidad del género humano, ¿no? Bueno, esa noción regresa ante ese grave riesgo que vive la humanidad en la mitad del siglo XX, y es por eso por lo que se insiste tanto en lo común. Si ustedes leen los considerandos del preámbulo de la declaración, si leen ustedes con un poco de atención el preámbulo, verá que se insiste una y otra vez en eso, en lo que nos es común, ¿no? Lo cual es solo relativamente cierto, porque al mismo tiempo hay que poner de relieve que en ese momento está apareciendo la división del orden global en básicamente dos bloques. Y por lo tanto, sí, pertenecemos a la humanidad, pero aquí estamos los buenos y allí los que no son tan buenos, ¿no? Y eso tiene repercusión en elementos tan interesantes como, por ejemplo, el derecho de libre circulación y movimiento, el artículo 13, que no está. La declaración no reconoce un derecho de libertad de movimiento por todo el mundo. La declaración reconoce el derecho a salir del propio país o de cualquier otro país y volver al propio, pero no el derecho libre a asentarse en el país donde uno quiera. Entre otras razones dicen por qué quienes dominan en la redacción de la declaración, por ejemplo, Eleanor Roosevelt, esa mujer extraordinaria, René Cassin, John Peters Humphrey, el canadiense que fue el primer director de la División de Derechos Humanos y que
tiene una responsabilidad muy directa en la redacción del texto, están pensando sobre todo en la crítica al bloque soviético, que no deja salir a su ciudadano. Y por eso insisten tanto en el derecho de salir, pero no tanto en el derecho de entrar libremente, ¿no? Y esa es una cosa que tiene que ver con la manifestación de diversidad de la que les quería hablar, ¿no? El problema básico que tienen los inmigrantes es que no les dejamos ser inmigrantes. Porque el primer derecho de un inmigrante es que el acto de la migración sea un acto libre. Y para la mayor parte de los inmigrantes no es un acto libre, sino un acto forzado. ¿Forzado en diferentes grados? Sí, en algunos casos es un acto desesperado, en otros casos es un acto forzado, digamos, hasta un grado de cierta libertad para mejorar las condiciones de vida, pero en el fondo el problema de esa restricción del derecho a ser inmigrante es que no le reconocemos el derecho a no ser inmigrante. El derecho a emigrar tiene como primer derecho un derecho negativo, es decir, la posibilidad de que eso sea un acto de libertad para una parte de los movimientos migratorios, de las cuatro direcciones de movimientos migratorios que hay. Ahora reproduciré una escena que solo los más viejos del lugar identificarán, un famoso discurso de Abril Martorell, paleolítico, la transición en el Congreso, en el que se hizo un lío y Peridis hizo una caricatura fabulosa porque quería hablar de las relaciones norte-sur y al final no se sabía de qué estaba hablando, si de este oeste, norte-oeste, sur-este o lo que sea, ¿no? Hay cuatro grandes, digamos, movimientos migratorios. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que todos los movimientos migratorios son sur-norte. Eso es mentira. La mayor parte de los movimientos migratorios son sur-sur. Los sur-norte es una proporción mucho menor. Naturalmente hay también los norte-norte y también hay los norte-sur. Pero pensar que todas las migraciones son, todos los movimientos de población son movimientos sur-norte es un disparate, ¿no? Claro, esto nos remite, este detalle que les pongo sobre restricciones en la concepción de la declaración, nos remite a algo que la declaración ni plantea, que es las condiciones de brutal desigualdad en las relaciones internacionales en ese momento, ¿no? O sea, que cualquier cosa en 1948 hay cualquier cosa menos un orden internacional igualitario entre los países, y si no lo es entre los países, difícilmente puede serlo entre los seres humanos. Porque es verdad que se habla de seres humanos, pero aquí vuelve a valer aquella crítica famosa a la Declaración de Derechos del 89. La Declaración de Derechos del 89 tiene dos críticas importantísimas para mí. Una la formuló un Marx muy joven todavía, en la crítica de la cuestión judía, cuando señaló que esa era una declaración de derechos del que se puede permitir afirmar su aislamiento frente a los demás. La noción de derechos del 89 son derechos vaya, derechos frente a los otros, y eso se lo puede permitir los que tienen los medios para erigir esa diferencia respecto a los demás, para vivir sin los demás. El burgués, dice Marx. Por tanto, la crítica de Marx, que es la primera gran crítica, y yo creo que todavía es reproducible en 48, es que la idea de ser humano no es la de idea del ser humano, es la idea de individuo propia de un liberalismo político reducido, no del mejor liberalismo, y sobre todo de un liberalismo económico. La segunda gran crítica a la concepción del 89 todavía se puede hacer, aunque afortunadamente en eso, he dicho ya antes que la declaración del 48 mejora, la hizo Olympie de Gouges, y ustedes se acordarán, ¿no? Olympie de Gouges elabora una declaración de los derechos de la mujer, porque sostiene que la gran olvidada en esa declaración de los derechos del hombre y del ciudadano es la mujer. Es decir, que esa declaración del 89 tiene sexo. La declaración del 89 no es universal, en primer lugar, porque está pensando en los hombres, no en los seres humanos. Y en segundo lugar, porque sobre todo está pensando en el ciudadano. Y el que solo tiene la condición de hombre tiene poco que hacer para hacer valer sus derechos. Vales en cuanto tienes un Estado que te protege y garantiza tus derechos. En la del 48 eso está mejorado. Pues yo le diría que el gran pecado, que es la concepción individualista,
liberal individualista en la que el hombre es sobre todo el sujeto del homo economicus, el sujeto del individualismo liberal, no, esa está consagrada ahí. Otras concepciones del ser humano en su dimensión, no digo social, por supuesto ya en la comunitaria, que existen en otras culturas, por supuesto ni aparecen en esa declaración. Hay que recordar que entre los 58 estados, me parece recordar, que firman y se suscriben la declaración en París, no están los principales estados no occidentales, ¿no? Bueno, está, naturalmente está China, porque China es una potencia, pero China está en calidad de, aparece sobre todo en calidad de una potencia de un bloque, no en calidad de representante de una cultura. Por ejemplo, está Arabia Saudí, no la firma. Arabia Saudí se ausenta de la firma de declaración, entre otras cosas por el artículo relativo al matrimonio, que no quiere aceptar, inaugurando así una oposición feroz de un tipo de islamismo dogmático fundamentalista que coincide con un tipo de cristianismo también fundamentalista, haciendo frente en esa y luego en la gran renovación que es para la Declaración de los Derechos Humanos la cumbre de Pekín y el reconocimiento de los derechos de la mujer por primera vez con carácter universal. Ahí se hace frente porque esa condición de la mujer como sujeto, que he dicho que era una segunda gran ausencia, aunque es verdad que en la declaración del 48 inmediatamente aparece ese complemento que es el complemento de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación de la Mujer. ¿Qué otras ausencias hay? Pues sobre todo la ausencia de un pluralismo en serio. Es decir, en la declaración tiene inequívocamente una afiliación cultural. Domina en el texto de la declaración un modelo que es el modelo del capitalismo occidental o del capitalismo de mercado y también de la democracia occidental y del liberalismo político occidental que tiene elementos absolutamente positivos e imprescindibles. Por ejemplo, la noción de Estado de Derecho, que está en el frontispicio, aunque no se utiliza la fórmula, que está en el frontispicio de la declaración. La manera de garantizar el derecho es el Estado de Derecho. Y, por lo tanto, sin Estado de Derecho no puede haber derechos humanos, cosa que hoy se olvida con frecuencia. Cuando se echa el Estado de Derecho a la basura diciendo que es puro formalismo, esquematismo rígido, y que lo importante son los derechos sin más, ¿no? Si no hay Estado de Derecho, los derechos son un campo de batalla sin mediación. El Estado de Derecho introduce la primera sujeción, que es la del poder al derecho, pero no solo el poder identificado con el poder político institucional, sino toda forma de poder. Y aparecerá como complemento del Estado de Derecho la democracia. Si en la noción de Estado de Derecho y democracia no puede haber derechos humanos. Eso no está del todo claro, en mi opinión, en la declaración del 48. Podría seguir, pero déjenme que termine la referencia a déficits y elementos por desarrollar con este. Hay un presupuesto omitido, no dicho, en la declaración, y que es un presupuesto, por cierto, del liberalismo político. Y es del liberalismo político de esa época, no lo es, por ejemplo, del mejor liberalismo, el de John Stuart Mill y el de Tocqueville, que son dos excepciones. Basta leer On Liberty de John Stuart Mill para darse cuenta de que John Stuart Mill sí que ha entendido la dimensión del pluralismo, ¿no? Los estados liberales parten de un no dicho, de un presupuesto no dicho, falso, y es la homogeneidad social y cultural. Es decir, que hay, otros lo enuncian en términos de consenso. Ese es un problema, porque hay que distinguir el consenso político del consenso social y económico. Piensen ustedes que Aristóteles pensaba que no podía haber ese tipo de régimen que llamamos democracia si no hay lo que Aristóteles no lo llamaba así, nosotros llamaríamos una clase media, es decir, una base de homogeneidad socioeconómica y también cultural.
problema es, entonces el liberalismo no toma en serio, yo creo que este es el déficit que le quería subrayar, el liberalismo no toma en serio el pluralismo en serio, es decir, el pluralismo que plantea dificultades. Y rápidamente se acuñan expresiones como antisistema. Es decir, las manifestaciones más radicales de la pluralidad son acotadas como imposibles porque hasta ahí llega el marco estrecho del pluralismo. Eso tiene que ver con un asunto que desarrollaría en otro momento, no puedo porque ya me estoy pasando el tiempo para esta primera parte, y es el complejo de, antes se ha referido Mikel al complejo del síndrome de Atenas, ¿no? Luego quizá hablamos del síndrome de Atenas, pero yo quería hablar del complejo de Babel, ¿no? Casirer explicó que la filosofía y el pensamiento occidentales habían tenido un momento de opción en el que, desgraciadamente, nos decidimos por el modelo Parménides en vez de por el modelo Heráclito. Decir esto está bien porque suele despistar a la gente en la conferencia y dice, pero este hombre se ha vuelto loco, ¿no? Esto de modelo Parménides y Heráclito, eso es de clase de filosofía de Grecia, esto no tiene nada que ver. No, no, sí que tiene mucho que ver porque el modelo Parménides es el modelo en el cual lo que es y, por lo tanto, todo cambio es siempre un cambio a peor. Que es el modelo de Jorge Manrique, vaya, ustedes se acuerdan de las coplas a la muerte de su padre, cualquiera tiempo pasado fue peor, que es el modelo conservador. El modelo conservador cree que el statu quo es el mejor de los mundos posibles y, por lo tanto, todo cambio siempre es corrupción y, por tanto, hay que mantener las cosas como están. El modelo Heráclito, como explicaba muy bien Agustín García Calvo, es el modelo que toma en serio que el conflicto es la realidad social y no una patología. Porque la realidad social es la existencia de diversos y aun contrarios. El conflicto, no la guerra, ¿eh? Porque suele traducirse el famento famoso mal, la guerra madre de todas las cosas, no. Él habla de lo que nosotros llamaríamos conflicto, con el término polemos, ¿no? Y lo que quiere decir él es que lo que es patología, lo que se desprende ahí, que lo que es patología no es que haya conflicto, son determinadas maneras de gestionar el conflicto. Es decir, pensar que el conflicto solo puede gestionarse en términos de eliminación o dominación del otro. Eso sí que es patología. Pero para eso, afortunadamente, surgirá el derecho como creación cultural y surgirán otras cosas. La religión tiene que ver con eso, la moral también, la economía también, por supuesto. Pero el derecho es un elemento de traducción del conflicto en términos no agonísticos de eliminación o dominación, ¿no? Quiere decir con eso que Heráclito es consciente de que la realidad es diversidad, ¿no? Y que, por lo tanto, que el mito de Babel es una mala respuesta. ¿Se acuerdan ustedes del mito de Babel, no? Nimrod, el rey de Babel, que quiere edificar una torre que llegue hasta el cielo, tiene la lectura teológica, el desafío del hombre a la divinidad, que es lo que le gusta a Julián Guita, y tiene otra lectura, que es la lectura de qué es lo que hace crecer y desarrollarse y progresar a una sociedad. En la primera parte del mito, lo que hace crecer y desarrollarse a una sociedad es que van todos juntos, a una. Porque lo que nos enseña el mito es que Yahvé se preocupa porque Nimrod va adelante y va hacia el cielo, y entonces decide castigarlos. ¿Con qué? Con la división de lenguas. La pluralidad es un castigo. En el momento en que aparece la división de lenguas, se para la construcción porque la gente no se entiende. Y ahí se acaba Babel. Lección: si tú quieres una sociedad que continúe, se desarrolle y progrese, homogeneidad social. Por lo tanto, el pluralismo, sobre todo si es un pluralismo fuerte, es un peligro. Eso quiere decir, naturalmente, que la diversidad, entonces, es entendida como un riesgo y no como la realidad constitutiva ni como una oportunidad. Si es realidad constitutiva, pues no hay más tutía, hay que organizar esto. Si es una oportunidad, además, es una riqueza, que es lo que nos propone John Stuart Mill en On Liberty, ¿no? Con eso vamos a lo de diversidad. Les decía al principio, no quiero insistir en ello, que
El error respecto a la diversidad es identificar diferencia con desigualdad. Quien mejor ha explicado esa superchería es el cerdo Napoleón. No digo que Napoleón Bonaparte fuera un cerdo, sino el cerdo Napoleón, el protagonista de Rebelión en la Granja, ¿se acuerdan ustedes? ¿No? En Rebelión en la Granja, Napoleón, el cerdo jefe de los cerdos, que son los que hacen la revolución al grito, todos los animales son iguales, se da cuenta, horror, de que los animales se han tomado en serio el lema y se creen que son todos iguales y que las gallinas, el caballo y los demás se creen que son iguales que los cerdos cuando los cerdos son los que han organizado la revolución. Aparte de la parábola que puede haber de la revolución soviética, como saben, la genialidad de Orwell es la rectificación del catecismo revolucionario que elabora Napoleón y los cerdos que gobiernan, presididos por esta reformulación del principio revolucionario. Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Bueno, pues eso que todos recordamos es la mejor parábola del asunto de la diferencia y la desigualdad. Como yo soy diferente, pues no soy igual que tú, y eso en dos sentidos. Como yo soy diferente y mi diferencia es la mejor, pues yo tengo que estar por encima de ti. Tú no puedes tener el mismo estatus jurídico y político, social, no puedes tener la misma posición que yo. Como tú eres diferente y eres inferior porque no estás en el poder, entonces te niego derechos. Bueno, esa historia lo sabemos que tiene diferentes manifestaciones, está detrás de una parte de la ideología imperialista y colonial, está detrás de horrores que se han hecho en nombre de la cultura superior y la división entre barbarie y civilización, que siempre ha seguido el camino de que civilizados nosotros, vosotros otra cosa. Por tanto, la cultura somos nosotros. Lo vuestro será, pues, más o menos pintoresco, pero no es cultura, salvo que abandonéis vuestra cultura y os asimiléis. Por lo tanto, para recibir un trato igual, tú tienes que dejar de ser como eres y aproximarte a como soy yo. Eso lleva, obviamente, voy ya muy rápidamente en el hilo argumental, eso lleva, obviamente, a construir una noción de ciudadanía basada en la condición de homogeneidad cultural que me permite declararme como superior y decir que todo aquel que no es como yo, lógicamente, tiene que ser inferior. Inferior al menos en el sentido de que no puede estar en condiciones de igualdad de derechos. Y claro, aquí está el problema de que la pretendida universalidad de los derechos no es tal en la medida en que los derechos tienen sexo, tienen raza, tienen religión, tienen lengua, tienen cultura. Los derechos son, durante la mayor parte del tiempo, derechos del hombre, no de la mujer. Y luego, por supuesto, dentro de eso hemos conseguido crear distinciones a propósito de las opciones sexuales y de la ideología de género. Si tú no te ajustas al patrón dominante, no puedes tener la igualdad de derechos conmigo porque la tuya no es la opción natural. Tienen, por supuesto, raza, los derechos son los derechos de nosotros, los que pertenecemos al que ha creado el relato de los derechos, y ahí, bueno, hay toda la justificación de quien sostiene que los derechos solo prosperan en un orden de mercado, en un orden occidental, que tiene unas características incluso culturales. Ya saben que quien más ha teorizado sobre eso, quienes más han teorizado sobre eso ha sido Huntington, y en alguna medida también Sartori, ¿no? Es decir, hay un conflicto de civilizaciones y la democracia, el derecho y los derechos humanos van del lado de una civilización concreta, que tiene unas raíces etnoculturales y todas las demás, como muchos, se aproximan a eso. Y los conflictos van a ir en esa clave, ¿no? De donde la construcción del otro como enemigo que sustituía al enemigo que eran los bloques. Todo esto pertenece a la vulgata cultural y no insistiré en ello, ¿no? Entonces, el modelo de ciudadanía que sale de ahí, que en principio era un elemento de emancipación cuando los burgueses y el pueblo se convierten en ciudadanos superando la condición de súbditos,
resulta que queda degradado a una, queda degradado, queda corrompido, diría mejor, a una condición de privilegio. Los que somos ciudadanos tenemos la posición de jerarquía superior desde el punto de vista de atribución de derechos. Y eso pasa con casi todas las manifestaciones de diversidad cultural que, por supuesto, son identificadas en un juego de poder no solo económico. La noción de hegemonía es una noción, saben ustedes, compleja y no se corresponde exactamente con la noción de ocupación del poder económico. Y es necesaria, por el contrario, una construcción de hegemonía desde el punto de vista ideológico-cultural, que es la que le da la legitimidad a ese juego de segmentación social, de jerarquización social, ¿no? ¿De qué diversidad cultural les quería hablar? Pues no de todas, y habría que empezar por decir que la diversidad empieza, como rezaba ese tópico de un spot de hace tiempo, la diversidad bien entendida empieza por uno mismo, ¿no? Bueno, que San Agustín, Rimbaud y Pessoa, entre otros, nos proponen esa tesis, que Freud también articula, de que nosotros no somos uno, somos muchos, ¿no? Dice San Agustín, yo soy dos y estoy en cada uno de los dos. Pessoa, el poeta de los heterónimos por antonomasia, entiende muy bien que no somos individuos, sino que somos personas, y en ese sentido somos muchos. Y muchos no en el sentido de que tengamos personalidad múltiple como patología, sino que realizamos diferentes roles y asumimos distintas relaciones según el juego de relaciones en el que nos encontramos. Y cuando somos amantes no nos comportamos igual que cuando somos marido o compañero, o sí durante una época, o si hay mucha suerte, durante toda la vida, y no igual que cuando eres padre, que cuando eres hijo, que cuando eres trabajador, que cuando eres jefe, que cuando eres miembro de un partido, etcétera, etcétera, etcétera. La pluralidad no necesita del otro, eso lo entienden muy bien dos grandes filósofos de la diversidad, sobre todo uno para mí. Lo he dicho muchas veces y algunos de ustedes están hartos de que ponga ese ejemplo, pero es que es verdad. Uno es Daniel Defoe en El Robinson, que escribe sobre la construcción de viernes por Robinson, como otro, pues está escrito también, descrito maravillosamente en una película también de los de mi edad, pero que se queden ustedes con el título, que se llama El sirviente, de Joseph Losey, en el que Losey explica muy bien la relación amo-esclavo de Hegel, la explica muy bien. La relación dialéctica en la que el otro, aunque uno quiera dominarlo, aun dominado, me reconfigura. Esa relación me reconfigura, ¿no? Pero nadie lo ha explicado mejor que el gran novelista de la diversidad, que es Jonathan Swift, en Los viajes de Gulliver, que son la gran novela de la diversidad. La gran novela en la que se explica que la diversidad es todo, ¿no? Que lo que hay es diversidad, ¿no? Y que lo que hay también es la construcción de la diversidad como situación social inferior o deficiente desde el parámetro de quién administra el poder en esa situación, que naturalmente es el ser humano por excelencia, que es Gulliver, que es hombre, es inglés, es científico, es capitán de barco, no se puede ser más. Y entonces pues va dominando el mundo y, como tantos otros dominadores, pues va explicando por qué él es superior y por qué el Reino Unido es superior frente a culturas que, en principio, en cuanto lo pienso un poquito, al principio, recuerden ustedes Lilliput, son exactamente igual que las suyas, solo que difieren en tamaño, ¿no? La verdad es que me gustaría glosar Los viajes de Gulliver porque es una novela maravillosa que tiene hallazgos geniales desde el punto de vista del lenguaje, desde el punto de vista de la crítica social. Gulliver, mucho antes que Charles Chaplin en los tiempos modernos, hace una, y mucho antes que el ensayo de Mumford sobre la revolución, la pre-revolución industrial, la revolución preindustrial,
hace una crítica del maquinismo genial, aquel informe de la Comisión de Lilliput sobre quién es el dios de Gulliver. Les dejo la provocación, aunque seguramente se acuerdan todos ustedes de quién es el dios de Gulliver. Eso está perfecto en una comisión. El rey de Lilliput tiene un problema, no sabe qué es eso, que ha parecido a que llaman el hombre montaña y hace lo que hace siempre la política, nombra una comisión. Decir, a ver, explíquenme qué es esto, ¿no? Y entonces, bueno, pues en su minucioso informe le explican hasta quién es el dios de Gulliver, ¿no? La diversidad llega hasta el extremo blasfemo de que en el último viaje los verdaderos seres humanos son caballos. Y los que tienen apariencia de seres humanos, aquí de nuevo un hallazgo lingüístico de Gulliver, Yahoo, ese término de Gulliver, de Swift, ese término se lo inventa Swift, ¿no? Pues esos son bestias llevadas por el afán de codicia, por la rivalidad, por la violencia, etcétera, ¿no? Y saben ustedes que el final de los viajes de Gulliver es muy triste, porque en ese último viaje él no se resigna a volver a vivir con seres humanos. Y el único sitio donde se encuentra bien es con los caballos en la cuadra. Pero bueno, ese es tema para otro día. Los inmigrantes son, en este sentido, y si hay oportunidad, si ustedes no están agotados, pues lo hablamos, son en este sentido el otro por excelencia en nuestras sociedades. Y como tal le atribuimos todos los estigmas del otro. Cuá inmigrantes no pueden ser iguales que nosotros. Como son inmigrantes no pueden tener los mismos derechos. Todavía hoy vivimos bajo la vergüenza del Real Decreto 16/2012, convalidado por nuestro Tribunal Constitucional, que priva de prestaciones sanitarias a los inmigrantes irregulares y a otros colectivos, ¿no? Eso es incompatible con un modelo de salida universal, ¿no? Parece que el Gobierno no está decidido a derogar del todo, que sería lo más sencillo, el Decreto 16/2012 para recuperar aquello que es de sentido común, que todos los que residan aquí tengan derecho a prestaciones sanitarias iguales. Naturalmente, eso se puede organizar de diferentes maneras, no voy a entrar yo en eso, afortunadamente no soy la ministra de Sanidad, pero el principio básico de universalidad de los derechos está desmentido por la realidad de la construcción jurídica del sujeto inmigrante. Hemos construido al sujeto inmigrante como el otro, como el infrasujeto en nuestras sociedades. Nadie mejor que Abdelmalek Sayad, el mejor sociólogo de las migraciones que yo conozca, con respeto a Javier Ayerdi y a mis amigos de aquí, que son expertos en sociología de las migraciones, ha encontrado una fórmula para definir la construcción que hemos hecho del inmigrante. Presencia ausente. O sea, los inmigrantes los queremos para unas cosas, pero no los queremos ver para lo demás. No los queremos ver en el espacio público, no los queremos ver en el mercado en condiciones de igualdad. Nos negamos a la igualdad desde el punto de vista de los derechos laborales. Cuando luchan por sus derechos nos parece un escándalo, menudos desagradecidos que les hemos dado derechos y ahora van y resulta que me llevan a los tribunales, ¿no? Y nos parece mal que tengan el mismo derecho a la salud o los derechos educativos, pero ¿cuál es la razón por la que no pueden tener el mismo derecho a la salud y los mismos derechos educativos? Es que no contribuyen como los demás, y aún esto es discutible, porque hay gente que no contribuye y que es ciudadano. Pues porque está en una situación en la que no puede contribuir y no le privamos de la condición de ciudadanía. O sea que incluso esto sería discutible, ¿no? Yo creo que en poco tiempo esta construcción del inmigrante como infrasujeto de derechos, o si me permiten la fórmula terrible, pero a mi modo de ver certera, de Zygmunt Bauman, el inmigrante, y él incluye también a los refugiados en eso, ¿no? Como exponente de la peor creación de la que hemos sido capaces, la industria del desecho humano. Nuestras sociedades han inventado ese salto de tuerca en tiempos modernos y hemos encontrado otro tipo de desecho humano,
afortunadamente las mujeres, los obreros salieron de la condición de infrasujeto, pero en esa condición de infrasujeto, de desecho, en los dos sentidos del término desecho, hemos situado a los inmigrantes. Son desechos en los dos sentidos. Desecho en el sentido de desechable. Es decir, esto se puede echar y se puede sustituir por otro, no pasa nada. Si no me da beneficio, pues ya vendrá otro al que pagaré menos y explotaré más. Y te puedo tirar que habrá cola, ¿no? Y desecho también en el sentido de lo que son nuestros desechos, es decir, lo que queda después de haber exprimido. Yo creo que la fórmula de Bauman es durísima, pero es certera, ¿no? Hemos construido en sociedades que, en teoría, son sociedades que están bajo el impulso del modelo universalidad de los derechos, algo peor que la desigualdad. Hemos construido una categoría de derechos que sujetos que, por definición, no juegan a los mismos principios jurídicos ni a la tutela del Estado de Derecho que nosotros. El escándalo de estos días del Aquarius es eso, ¿no? Porque el Aquarius no es una situación de emergencia humanitaria solo, es que en torno al Aquarius se violan todos, una parte por lo menos muy importante, de los principales instrumentos de legalidad internacional, empezando por los derechos de los niños, los 120 menores que están en ese barco, respecto a los cuales se ignora la vigencia de la Convención de los Derechos del Niño y, en el caso de la mayor parte de los estados occidentales europeos, de leyes parecidas a la nuestra Ley Orgánica de Protección del Menor. Pero con eso todos los demás, se violan los principios de derecho internacional marítimo, se violan los principios de derecho internacional de refugiados, se violan los principios de la Convención Internacional de Derechos de Trabajadores Inmigrantes y sus familias. Y en el fondo, y aquí sí que respondo a la profecía de Mikel, en el fondo todo esto nos enseña que nuestras políticas de migración y asilo, nuestras políticas migratorias y también respecto a los refugiados que hemos vaciado en estos 5 años, desde 2013, son, como dice Akil Membe, un filósofo que utiliza categorías de Foucault, la noción de biopolítica, y yo la he aplicado a las migraciones, son expresión de necropolítica. Son una concepción de la política en la que la vida humana no vale, o por lo menos no vale igual. La vida es una mercancía. La vida no es, como decimos los europeos, un valor a respetar, casi tan importante como la libertad, ¿no? Nosotros jugamos con vidas humanas, ¿no? Nuestras políticas migratorias expresan eso, ¿no? Eso me parece un juicio terrible. Entonces, condicionar los derechos a esa homogeneidad cultural, a rasgos de diversidad cultural, eso es absolutamente ilegítimo desde el punto de vista del programa de universalidad que la declaración mal que bien nos propone, ¿no? Por eso yo creo que, aunque la noción de ciudadanía revisada puede ser un terreno relativamente seguro para tratar de reformular la doctrina de quién tiene derechos y por qué, quién debe tener derechos y por qué, que es la pregunta, ¿no? Por eso las migraciones son el fenómeno político por antonomasia. No es solo que no sean un fenómeno solo laboral o económico, o que sea también cultural. No es que son, decía Marcel Mauss, la escuela de Marcel Mauss, las migraciones son fenómenos sociales totales. Totales en el sentido de que reúnen todas las dimensiones y además son globales, ¿no? Frente a ellas no podemos responder solo en clave económico-laboral. Y ese es nuestro error. Muchos de ustedes se lo habrán explicado a sus amigos discutiendo la frase del dramaturgo suizo Max Frisch: queríamos trabajadores y nos vinieron personas, ¿no? Bueno, pues ese es el gran error de nuestra mirada sobre las migraciones, ¿no? Las migraciones son el fenómeno político por antonomasia porque cuestionan las dos categorías políticas con las que seguimos funcionando: una noción de ciudadanía y una noción de soberanía.
quién tiene derecho a tener derechos y a decidir y por qué. Porque nací aquí, porque llegué antes que tú. Porque tú no podrás nunca entonces decidir y tener derechos porque has llegado después o solo después de un procedimiento en el que demuestres que eres capaz de dejar de ser negro como Michael Jackson y hacerte blanco. ¿Cuál es el fundamento jurídico, moral y político de esa tesis en un mundo como el nuestro, ¿no? Las migraciones son además el fenómeno político por antonomasia porque desnudan el problema de las relaciones políticas en el orden internacional y es un orden básicamente desigualitario. Un orden en el que seguimos explotando unos países a otros y tratando a determinados países y a las personas que vienen de esos países como seres humanos de segunda, ¿no? Que luego se haya llegado al extremo de este mar muerto, terrible, en que se ha convertido el Mediterráneo, solo es posible si, eso lo creía yo y por eso le puse ese título a ese libro que Mikel ha evocado, si lo que ha naufragado no son los inmigrantes, sino Europa en esta historia, ha naufragado el proyecto europeo y tenemos que recuperarlo, pues es cambiando políticas migratorias y de asilo, cambiando nuestra noción de la diversidad, recuperando la noción de derecho, que es la verdadera diferencia entre civilización y barbarie. La diferencia entre civilización y barbarie no está en un determinado tipo de poesía, o de música, o de lengua. La diferencia entre civilización y barbarie la marca la norma de respeto al otro en condiciones de igualdad. Respeto al otro que por ser otro es distinto, diverso, ¿no? Y eso es lo que hace el derecho, y si tiramos el derecho por la ventana, pues tiramos la línea que consigue civilizarnos a nosotros mismos y volvemos a descubrir bajo nuestra piel los bárbaros que fuimos y que hemos reemergido. Siento haberles cansado con una exposición tan larga y me pongo a su disposición si tienen alguna observación, alguna pregunta, lo que ustedes quieran. Muchas gracias. Bueno, ba mila esker, Javier. Orain irikiko dugu galderak egiteko txanda bat, a ber, norbaitek animatzen den. Daukagu, hor daukagu ja, balde. Itxaron pizka bat. Esto, una pregunta. Habla usted de los emigrantes. ¿Por qué vienen todos a Europa y no van a, y sobre todo estos que vienen de Siria y África, no van al Golfo Pérsico, que son los países ricos? Porque todos vienen a Europa. Muy bien, acogemos a una cantidad. Pero también en el Golfo Pérsico, que hablan su idioma y son países más ricos que nosotros. Bueno, la pregunta es muy interesante, pero yo no estoy de acuerdo con los términos de la pregunta porque tiene usted razón en que los países del Golfo Pérsico son tienen un nivel de vida muy superior al de la media europea, incluso muy superior al de Alemania, Francia y el Reino Unido, que serían los tres países con, salvado Suecia y Finlandia y el caso no de la Unión Europea, de Noruega, los países con mejor renta per cápita. La respuesta en directa, pero no la respuesta que yo le quiero dar, es porque estos países tienen una política absolutamente contraria a los derechos humanos y a la igualdad, y la prueba es que un país como Qatar es un país en el que hay un régimen de esclavitud y los trabajadores que están construyendo los estadios para un mundial de fútbol que no debería celebrarse jamás allí, y no porque haga mucho calor, sino porque se está construyendo a base de sangre y de esclavitud de gente, tienen un poder económico, habría mucho que decir sobre Qatar y Arabia Saudí, y habría mucho que decir sobre las petromonarquías del Golfo,
pero lo primero que hay que decir es que son estados que no respetan los derechos humanos. Y quienes llegan allí aceptan unas reglas de juego que son lesivas para los derechos humanos básicos. Pero mi verdadera respuesta a su pregunta es que creo que la hipótesis de la que usted parte no es cierta. Antes me he referido a los cuatro tipos de movimientos migratorios que hay. No es verdad que la mayor parte de las migraciones sean sur-norte y todavía es menos cierto que la mayor parte de las migraciones vengan desde África o desde el Oriente Próximo. Usted ha mencionado Siria, es un caso muy particular porque ya, es un caso sobre todo no de inmigración sino de refugiados. De Siria lo que salen no son tanto inmigrantes cuanto refugiados. Han salido, se calcula un mínimo de 6 millones de personas, ¿no? Entonces yo le desmiento ese dato. ¿Sabe usted cuáles son los países que más sirios han recibido? Pues no hay ninguno europeo, ni siquiera Alemania. El país que más sirios tiene refugiados es Turquía. El segundo país que más sirios tiene refugiados es Líbano. En Líbano, uno de cada cuatro personas es un refugiado. El equivalente a la proporción de refugiados sirios en Líbano sería tener en España a 10 millones de refugiados. Esto no me lo invento, es el dato, eso es así. Es decir, que en Jordania hay 800.000, si tiene usted en cuenta cuál es la población de Jordania y la compara, pues verá usted que la relación de refugiados que hay en Jordania respecto a Italia, España, Grecia, Alemania, es mucho menor. En Jordania está el segundo campo de refugiados más grande del mundo, el de Sa'atari. Y viven de una manera terrible porque los jordanos, salvo su rey y su princesa o reina o lo que sea, la señora esta Rania, pues viven de una manera con un nivel de vida que está muy por debajo de la media europea. Y sin embargo tienen 800.000 refugiados. ¿Cuántos sirios hemos recibido en España? Pues mire usted, la cifra que nosotros habíamos admitido de reubicación, que no de reasentamiento, era teóricamente en dos años de 17.800. De esos 17.800 no han llegado ni el 10%. Entonces, claro, es verdad que hay la sensación, pero insisto, mi respuesta es que esa sensación no responde a los datos que conocemos reales de que estas personas llegan sobre todo aquí. De todas maneras, no quiero negar que en el fondo de su pregunta hay un argumento que es cierto y que es un argumento muy importante y que antes que yo y que usted, pues lo formuló, entre otros, Montesquieu. Montesquieu dejó escrito aquello de que los seres humanos siguen siempre el rumbo de la libertad y las riquezas. Los seres humanos queremos siempre vivir mejor, donde haya más libertades, donde podamos desarrollar mejor nuestra vida, donde podamos ser también más ricos en el sentido no solo económico, sino en el sentido de un mínimo de bienestar, ¿no? Entonces, por supuesto que mientras exista un espacio privilegiado de libertad, seguridad y justicia y bienestar económico, que es la Unión Europea, y alrededor de ese espacio existan sociedades en las que las condiciones son proporcionalmente inversas, pues naturalmente es imposible dejar de pensar que una parte de esas poblaciones intentarán mejorar su vida llegando. Se trata de decir que llegue quien quiere, de la manera que quiera, y que se quede aquí como quiera, ¿no? Se trata de organizar eso porque ningún derecho es absoluto, ni siquiera el derecho a emigrar, no es un derecho absoluto, hay que conjugar esos derechos, pero sin vaciarlos de contenido. Y del mismo modo que yo y muchos de nosotros pensamos siempre que es natural que nosotros podamos emigrar al norte para mejorar nuestras condiciones, y yo quiero irme a Alemania o tengo una hija que hace 10 años vive en Francia y se ha nacionalizado francesa, pues porque aquí en Valencia, donde yo vivía con ella, no tenía las oportunidades que ella deseaba de formación y de vida. Lo que pasa es que ese fue un acto de libertad dentro de la crisis que se vivió aquí en España. Mi hija adoptó eso, siento particularizar en mi hija, pero ya saben ustedes que no me refiero a mi hija, me refiero a ese fenómeno de migración
que ha habido desde nuestros países a otros países con mejores condiciones de vida y más ricos. Y a nadie le parece mal que esa persona se vaya a Alemania, Estados Unidos, al Reino Unido, a Italia, Francia o donde sea, Corea del Sur, para vivir mejor, ¿no? Pues, el mismo derecho tiene cualquiera. Tiene que ser eso de una manera organizada. Sí, yo estoy de acuerdo con un documento que usted puede consultar en Internet, que es el Global Compact on Safe, Orderly and Regular Migration, que es uno de los dos documentos que está manejando Naciones Unidas para lo que se llama un Pacto Global de Migraciones, que salió de un acuerdo de Nueva York en 2016 y que trata de ver cómo se puede organizar esos movimientos para que las migraciones dejen de ser una amenaza y sean una oportunidad beneficiosa para todos los implicados, que son, en primer lugar, las sociedades de origen y de destino y, en segundo lugar, pero no quiero decir menos, los propios inmigrantes. Bueno, pues yo creo que usted tiene razón en el sentido de decir las líneas de migración van siempre de los países que sufren más a los que sufren menos, pero le insisto en el segundo elemento, a mi juicio, de error que tiene usted en el planteamiento, y es ignorar que la mayor parte de las migraciones son sur-sur. O sea, en términos de millones de desplazamientos, la gente se va de Sudán del Sur, donde tienen situaciones de hambruna y de persecución, en un estado que se creó por la presión, entre otros, de George Clooney y de gente que decía con toda justicia que los sudaneses del sur vivían en un régimen de persecución, también, entre otras cosas, por razones etnoculturales y religiosas respecto a los del norte, se creó ese estado, que es un estado absolutamente fallido. Entonces, los sudaneses del sur, en el año pasado, emigró más de 1 millón a Uganda. Y no hace falta que yo le diga a usted cuál es la diferencia de PIB de Uganda respecto a cualquier país europeo. Pero es que no pueden llegar a Europa. Se van al primer sitio seguro o mejor que el que tienen. Entonces, la tesis de que esta gente viene sobre todo a Europa no es cierta. La tesis de que los refugiados sirios están sobre todo en Europa no es cierta. Y ya nos hemos cuidado muy mucho de que no lo sea. Porque hemos desarrollado una batalla feroz entre noviembre de 2015 y noviembre de 2017 por no aceptar las cuotas que nos habían tocado. Y no solo España, ¿eh? Algunos países han dado la batalla feroz con los argumentos más terribles. Por ejemplo, el primer ministro de Hungría, que empezó diciendo que si no eran cristianos, que allí no admitían a ninguno. Y finalmente dijo que simplemente que no admitían y ya está. Sí que reciben fondos de ayuda, ¿verdad? Esos fondos europeos no los rechazan. Pero luego a la hora de decir, tenemos que prestar una solidaridad, por eso criticamos a Italia y es cierto que Italia tiene una situación difícil, aunque los números demuestran, contra otro tópico que corre por ahí, que la diferencia de flujos entre hacia Italia y hacia España en el año 2017 se ha reducido enormemente. Algo tiene que ver naturalmente también la feroz campaña de Italia por reforzar a las mafias libias, que no son mafias en el sentido habitual, Libia es un estado que desapareció porque nos lo cargamos con una intervención en principio justificada contra Gaddafi, justificada desde el punto de vista de que Gaddafi estaba practicando una política absolutamente genocida con su propia población, pero lo que hemos dejado ahí es un erial después de esa intervención. Y ahora en Libia pues hay un estado más o menos fantoche, liderado por un mariscal ex empleado de la CIA y ahora al servicio de Rusia, que controla lo más importante de Libia para nosotros, que son las salidas de gas y petróleo, en la parte más oriental de Libia, y toda la parte occidental y la más próxima a Túnez es un terreno para las franquicias terroristas y para los grupos mafiosos que viven de la esclavitud de los inmigrantes como hace siglos.
Ya saben ustedes que mercado de esclavos, ya saben ustedes que las rutas que atraviesan el desierto y que son más mortíferas que las del mar, pues son recorridas por centenares de miles de personas y están organizadas por grupos que las explotan y que en relación con las mujeres, pues cualquiera que haya leído los informes de Médicos Sin Fronteras, pues sabe lo que pasa. No hay mujer que pase por esos campos que no sea violada reiteradamente. Y aquí estamos los europeos dando más dinero a eso y haciendo oídos sordos a esa situación, ¿no? Entonces, por supuesto que entiendo que hay una parte de argumentos críticos y certeros en su posición, pero yo parto de que los datos no son lo que usted señala y luego parto también de que realmente la solución no está en decir, pues nada, que se apañen ellos, ¿no? Porque eso va contra nosotros mismos. Visto cómo tardo en responder, no me va a preguntar nadie más, claro. Plantear una, más que una pregunta, a ver si podríamos extraer una reflexión final con cierto optimismo, o es un atrevimiento pedir un cierto optimismo. La pasada semana los ministros de Justicia y Asuntos de Interior discutían el reglamento Dublín en un descarado, yo creo, grotesco casi, debate de esto que has comentado, ¿no? Citando a Bauman, o sea, los desperdicios humanos en forma de personas refugiadas, ¿cómo nos los vamos a repartir? Hoy estamos hablando de un barco que parece que finalmente va a atracar en Valencia. En el primer semestre ya del 2018, con la cantidad enorme de muertos, ha tenido que ser un barco. Es verdad que tiene los componentes, y tú eres un cinéfilo empedernido, tiene unos componentes de noticia periodística, de docudrama, con ese barco que llega, que no termina de llegar, que probablemente hace que le mantenga al hecho en sí como noticioso, ¿no? Y que se mantenga en el tiempo. Es como ese secuestrador que tiene ahí retenidas a las personas como rehenes y eso genera una tensión. Entonces, el barco ha generado la tensión periodística suficiente para poner el foco ahí y otra vez vuelve a generar gestos que los teníamos absolutamente también olvidados, ¿no? Entonces, otra vez volvemos a la parte optimista, pero por otro lado, cuando termine el barco, seguiremos teniendo un problema aquí en Donostia, ¿no? No hace falta ir a Valencia ni a Palermo, con las personas refugiadas que en la segunda fase, cuando ya tienen que abandonar los recursos residenciales, aquí en Donosti, creo que hay que recordarlo, el principal problema que tienen esas personas es la búsqueda de una vivienda de alquiler, porque nadie quiere alquilar una vivienda, teniendo incluso el aval de entidades que les respaldan en estos programas, aquí en concreto CEAR o Cruz Roja, ¿no? Quiero decir, es ambivalente, vamos pivotando entre los mensajes, los fogonazos de optimismo y el pesimismo o el retrato un poco, pues, gris, tirando a negro, que nos va generando la política migratoria en los diferentes niveles, de Europa o del Estado. En una proyección a más largo plazo, ¿podemos extraer algo de optimismo de todo esto? A ver, yo la primera
línea de respuesta es una tesis de un filósofo alemán que a mí me parece una de las personas que piensan mejor y analizan mejor lo que nos pasa, autor, entre otros, de un librito muy pequeño que les aconsejo, La sociedad del menosprecio, que se llama Axel Honneth. Y Axel Honneth dice que en tiempos como los nuestros el optimismo es un imperativo moral. Es una manera de decir lo mismo que otro filósofo que algunos de nosotros recordamos, Antonio Gramsci, escribía, ¿no? Cuando hablaba de pesimismo de la razón y optimismo de la voluntad, ¿no? Pero Honneth yo creo que lo enfoca bien, es decir, en el mundo en que nos toca vivir, la única posibilidad de responder es el optimismo no iluso. No me llames iluso porque tengo una ilusión. El optimismo no iluso de querer contribuir a la mejora de la condición de los otros, que es el optimismo no iluso de luchar por los derechos. Luchar por los derechos no significa echarse al monte a pegar tiros, que en algunos casos, pues sí, yo no sé lo que haría si estuviera en Nicaragua, por ejemplo, en este momento, ¿no? Desde luego, no parece que la situación sea una situación como para estar predicando en las aulas, aunque eso siempre es necesario, ¿no? Pero nos podemos permitir el lujo de ser pesimistas en el sentido de decir esto no tiene arreglo, me voy a la cocina o al jardín, ¿no? Como decía el clásico, ¿no? Me retiro al jardín, ¿no? Yo creo que no, porque si hacemos eso, quienes perdemos somos nosotros mismos, ¿no? Y por tanto, la única certidumbre que yo tengo es que la vía segura es luchar por los derechos, luchar por la igualdad de los derechos, cada uno de la manera en que pueda hacerlo. Muchas de las formas de luchar por los derechos son asociarse con otros en causas muy concretas que no tienen por qué ser de ambición galáctica o universal, sino que es mejorar las condiciones concretas en el trabajo, con los vecinos, de los niños, de un barrio, de las mujeres, del servicio doméstico, del servicio de cuidados, de tantas cosas, ¿no? Manifestarse todos los jueves ante la puerta azul de un CIE para gritar que eso es inadmisible. Pues hay que tener el optimismo de decir, iré todos los jueves que pueda manifestarme ahí a decir que esto no puede admitirse. No han cometido ningún delito para ser castigados con la pena más dura que tenemos, que hemos creado en la cultura jurídica evolucionada, que es la privación de libertad. Hemos inventado otras penas, claro, la tortura, la mutilación, la pena de muerte, tal, ¿no? Pero, en fin, en la escala de civilización jurídica, lo más duro que tenemos es la privación de libertad. Privar a personas de libertad sin que hayan cometido un delito que haya sido certificado mediante una sentencia firme por un juez y que se demuestre que han puesto en peligro un bien jurídico relevante, que es lo que llamamos delito, una conducta que compromete un bien jurídico relevante, pues eso no es así. Y por lo tanto, seguir admitiendo a los CIEs, yo no tengo mucha esperanza de que el actual ministro del Interior y el gobierno decida abolir los CIEs, porque se escudarán en que esta es una medida que tiene que adoptar la Unión Europea, lo cual no tiene por qué ser cierto, porque el derecho comunitario es un derecho subsidiario y si uno tiene una mejor solución no tiene por qué elegir la más mala. Y hay muchas mejores soluciones que los CIE. Hay muchas mejores soluciones que los CIE para realizar tareas que yo veo lógicas, tareas de control de personas sobre cuyo comportamiento legal podemos tener dudas, entonces hay que controlar, ¿vale? Pues bien, pues establecemos mecanismos de control, pero no de privación de libertad si lo que esas personas han hecho no ha sido poner en peligro un bien de los que comportan la posibilidad de privarles de libertad. Entonces yo creo que ese tipo de batallas son las que
permiten hablar de optimismo, no en el sentido iluso de decir, pues nada, van a desaparecer los CIE, crearemos un sistema de asilo maravilloso y el horror que hemos visto en Sofía, en la reunión a la que tú te referías, en Bulgaria, con los austriacos a ver si podían recortar más el sistema europeo común de asilo que los polacos, y con esta bestia del Theo Franck, en el secretario de Estado belga para inmigración y asilo, diciendo que el convenio de derechos humanos de Estrasburgo en relación con inmigrantes y refugiados, que es una hipocresía y que eso no hay por qué ajustarse a ese convenio, que eso es para los europeos. Pero que vamos, que pensar que ese convenio vale para otro, que eso es una estupidez buenista. Claro, es decir, si nos atenemos a antecedentes, ¿cómo ser optimista? Pues la manera de ser optimista es no ser iluso, es decir, vale, sí, es difícil, pero yo voy a seguir tratando de mejorar porque creo que se puede mejorar, se pueden obtener mejoras y, en todo caso, porque lo que me hace a mí tener un mínimo de dignidad es luchar en el frente que sea y en la manera que sea por una vida mejor para los demás y para mí mismo. Y eso es ser optimista. Ser optimista no es creer que va a venir Superman y va a arreglar el derecho de asilo. Eso es ser imbécil. Eso no va a pasar. Super Sánchez no va a conseguir que desaparezcan los problemas que tenemos en el régimen de asilo europeo común y con la inmigración. Eso no es ser optimista, insisto, eso es ser tonto. No, ser optimista es otra cosa. Ser optimista es pensar que se puede mejorar la vida de los otros. Y que eso se consigue más en la medida en que uno se asocie con más gente. Y luego, ¿qué causas? Pues cada uno elige las que le sean asequibles, ¿no? Ese es el optimismo. Lo otro, insisto, es tontería o debilidad mental, ¿no? O efectivamente, pues vivir en un mundo fantástico, ¿no? Y entonces yo sí que encuentro razones para el optimismo, ¿sí? Para un optimismo a lo mejor desesperanzado, puede decir alguien, yo no lo llamaría así, ¿no? Y además creo que más pronto que tarde el egoísmo racional nos va a aconsejar cambiar esto. Esto no puede seguir así por nuestras propias condiciones, porque la desigualdad avanza, la dificultad de mantenimiento de lo que nos interesa como garantías es cada vez mayor y, por lo tanto, si no cambiamos estos modelos, vamos pegándonos tiros en el pie. Y entonces hay que cambiarlos. No también ensayando barbaridades, hay que argumentar, hay que razonar, pero hay que ser optimista en ese sentido. Sí. Casco, Caixo, es un placer escucharle. Yo tenía una duda respecto a su tesis sobre un poco la ciudadanía inclusiva, la entiendo perfectamente, pero quería aterrizarla un poco al contexto aquí vasco con las aspiraciones soberanistas y, bueno, la construcción de un Estado y esto, cómo podríamos articular esa soberanía, esa ciudadanía, la desterritorialización que comenta. Eskerrik asko. A ver, yo no estoy en condiciones de responderle satisfactoriamente a su pregunta. Y por tanto, para ser honrado, pues le diré lo que dijo Mark Twain en una situación similar. No lo sé. No lo sé. Entonces, yo puedo decirle algunas cosas que pienso que pueden ayudar, pero yo no tengo una respuesta, llevo defendiendo y pensando y discutiendo sobre ciudadanía plural e inclusiva y algunas cosas de ensayo y error, pues uno aprende y se da cuenta de que las tesis que uno mantenía no prosperan y que hay que ensayar otras cosas, ¿no? Yo creo que el terreno más seguro que pisamos es recuperar o
otra noción del espacio político. A ver lo que le va a parecer esto. Es decir, que el espacio político también de soberanía no es el Estado Nacional o un sucedáneo del Estado Nacional. O sea, no voy por discutir si es mejor un Estado confederal o un Estado federal, o si lo mejor es olvidarnos de los Estados Nacionales y tratar de ir a una Europa de los pueblos organizada de otra manera y tal. Eso es un tema que dejo para los expertos en relaciones internacionales, teoría política, federalismo, etcétera, ¿no? A mí lo que se me ocurre como intento de respuesta, después de haberle dado la verdadera respuesta, que es no lo sé, lo que se me ocurre es recuperar que el espacio político primario son las ciudades. Ya sé que le estoy diciendo algo que no le descubro nada, porque está en este momento en buena parte de la discusión, en el debate, es decir, la comunidad política básica es la ciudad. Entienda usted por ciudad lo que usted quiera entender, que eso también es otro asunto, ¿no? Pero no en el sentido de las polis griegas ni las ciudades medievales, no es que yo quiera recuperar ninguna de esas cosas previas a las unidades políticas que llamamos Estado, ¿no? Lo que quiero decir es que donde por primera vez se experimenta la noción de lo que es común, y de un modo más directo se puede decir, esto es común, esto me afecta, yo contribuyo, pero quiero también exigir, y yo tengo visibilidad de la relación de los sujetos de lo común, es en la ciudad, que incluso podría decirme usted, ni siquiera en la ciudad, sino en los espacios administrativos de una ciudad, si estamos hablando de ciudades extraordinariamente grandes, porque esa es otra dificultad, ¿no? Lo que quiero decir con ello es que el espacio de la democracia, en mi opinión, ha cambiado en la medida en que queramos seguir manteniendo la noción de soberanía. Si uno quiere seguir manteniendo que la soberanía es la capacidad de decisión sobre la agenda pública de trascendencia global, es una futilidad pensar que eso está a nuestro alcance como ciudadanos de un Estado, aquí y ahora. No. Pues, ¿usted quiere creerlo? Pues bien, allá usted, yo le digo lo que yo pienso, yo creo que no. Es decir, nosotros, como ciudadanos españoles, no tenemos soberanía sobre la mayor parte de las decisiones que nos corresponden. Entre otras razones, por una que es bastante importante, y es que no hay control democrático del proceso de decisiones que más nos afectan, que llegan de Bruselas, no de Madrid ni de Vitoria, o de Valencia en mi caso, ¿no? Y por supuesto que hay un Parlamento, pero ese Parlamento no controla, no tiene esa construcción, y es muy difícil pensar que eso vaya a cambiar, ¿no? Si al mismo tiempo uno piensa que en realidad buena parte de las decisiones tienen que ver con centros de poder que no son controlables, que no están a nuestro alcance, ¿qué capacidad tenemos usted y yo sobre el Banco Central Europeo? ¿Cree usted que el Banco Central Europeo, sus decisiones no nos afectan de modo importantísimo? Pues si lo piensa usted, vaya a hacer una novena a Santa Lucía porque está mal de la vista. No. Y quien dice eso, pues dice tantísimas otras cosas. La política energética es una condición de nuestras vidas cada vez mayor. ¿Qué capacidad tenemos nosotros de decidir sobre la política energética? ¿Votando al señor Rajoy o al señor Suárez cambiamos de política energética? Pues lo siento, pero yo creo que no. La política energética no la dicta ni tampoco siquiera Bruselas, ¿no? La gestión de recursos básicos como el agua o el medio ambiente, somos soberanos sobre eso. ¿Quiere decir que entonces debemos perder toda esperanza e irnos cada uno a nuestra casa a cocinar? No. Yo creo que
El optimismo del que hablábamos antes me lleva a decir, yo voy a dar la batalla en esta comunidad política, que es la primera, donde es posible mejorar lo que llamamos democracia de mi comunidad política, que es la ciudad. Y yo ahí quiero dar batalla. Bueno, como soy así de contradictorio, yo quiero dar la batalla también en la comunidad valenciana, en España, si puedo, en Europa también, ¿no? Pero si usted me lo plantea en términos de soberanía, pues dejémonos de espejismos. No. La noción de demos como sujeto soberano, en mi opinión, se ha esfumado, ¿no? Y bueno, pues está muy bien reivindicarla, pero reivindicámoslo en el espacio donde podemos reivindicarlo. Eso quiere decir renunciar a ambiciones, ¿no? Quiere decir que la escala de transformación empieza por otro orden y es ahí donde yo creo que la mayor parte de nosotros podemos empeñar las batallas y desde ahí intentar trasladar esa lucha por la democracia a otros espacios. Porque la democracia, eso lo dice alguno de los que han reflexionado mejor sobre eso, en mi opinión, Rancière, por ejemplo, es sobre todo lucha por la democracia, es decir, lucha por el control del poder. Y en ese sentido, sí, recuperación de soberanía en la medida en que yo puedo revisar. ¿Y dónde está ese espacio de revisión? Pues aquí, en esa escala, donde creo, por otra parte, que se están produciendo progresos importantes. En la escala de la democracia de las ciudades se están produciendo progresos importantes. Pues eso para decir lo que tenía que haber dicho, no lo sé, que me tenía que haber callado y decirle a usted que, pues, que vaya a otra fuente con más conocimientos que yo. Denbora, hortxe. Bai. Ba, ez dakit. Bueno, ba, ez badago galderarik, optimismoarekin, importantea, nire ustez, importantea. Ah, persona que quiere... Barkatu, bai, bai. Yo quería volver al momento de optimismo por cerrar esto. Bueno, cerrar, si luego hay otra persona que quiera hablar, no lo cerramos, pero quería volver a ese momento. Un poco, al final creo que hay muchos frentes abiertos ahora mismo con este tema y quería ver dónde podíamos poner un poco la presión, el foco, sobre todo en cuanto a la presión política, ¿no? Presión hacia los políticos, decisiones que se pueden tomar en política y que creemos que sí que pueden suponer ahora algo factible y que puedan suponer un cambio, ¿no? Tenemos el tema de los menores no acompañados, tenemos el tema de las devoluciones en caliente, tenemos el tema de los CIE, tenemos el tema de la sanidad que decíamos antes, tenemos el tema de muchos frentes. Entonces, un poco, eso es. Entonces, un poco, ¿dónde ponemos el foco ahora mismo? ¿Qué puede ser más, no sé si más eficaz, más... ¿no? ¿Dónde ponemos la presión ahora para seguir con ese optimismo? Tengo una percepción distinta de ustedes porque siento haber dejado la impresión del cascarrabias este que a lo mejor se podía entender de alguna de las palabras de Miquel, que como me quiere mucho no lo decía en ese término, del tío que va riñendo por ahí a todo el mundo, ¿no? A mí no me gusta reñir a la gente, yo tengo respeto por todo el mundo y creo que cada uno elige los frentes en donde cree que sus capacidades, su contexto, sus relaciones sociales, pues pueden actuar mejor. Yo creo que usted ha dado un montón de ejemplos en donde uno en este momento puede y debe elegir. Yo creo que, por ejemplo, la batalla por la libertad de expresión es fundamental. Que la batalla contra la ley Mordaza es fundamental. Que conseguir la derogación de la ley Mordaza, a la cual hay un acuerdo en principio parlamentario, pero hay que hacer la presión para ver si ese acuerdo parlamentario prospera,
es capital, porque la cantidad de desafueros jurídicos que se han hecho a partir de esa ley es inaceptable. Multas, privaciones de libertad, restricciones de lo que es la condición misma de un modelo de democracia pensable, que es el ejercicio de la libertad de crítica. Sin eso no hay ninguna posibilidad de democracia. Entonces, esa me parece una batalla muy importante. Ahora, donde usted necesita un, ¿cómo se llama este hombre? Iván, ¿qué? El spin doctor este que ha transformado la vida de Sánchez. Iván Redondo, ¿no? Este asesor que Donostierra, además, ¿no? Que es el que le ha montado a Sánchez toda la estrategia comunicativa, dicen, ¿no? Es decir, yo no estoy en capacidad de decir, bueno, pues usted que vive aquí, pues lo que tiene que hacer es esta estrategia en relación con el PNV o en relación con el PSE o en relación con Bildu o Ver. No lo sé, eso depende de cada uno cómo y, por tanto, tiene usted que elegir, ¿no? Pero lo que creo que es una razón para el optimismo es que usted ha puesto muchos ejemplos de que tarea no falta, ¿no? Vivimos en un mundo en el que ya no podemos pensar que los ciudadanos ejercemos la acción política como se ejercía en el 18, ¿no? La relación con el representante político no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, ¿cómo se utilizan las redes? ¿Cómo se utiliza la posibilidad de construcción de discurso crítico y alternativo que llame la atención e incluso presione y obligue al poder? Pues eso es algo que está, digamos, construyéndose y que forma parte de nuestra tarea como ciudadanos si queremos tomarnos en serio nuestra condición de ciudadano. Porque déjeme que le diga esta parábola, a mí lo que me gusta es el cine y no ninguna de estas cosas de las que he hablado. Lo que me gusta es hablar de cine. Hay una peli de animación que yo pongo a mis estudiantes en filosofía política y me sirve, no sé si a usted le servirá, muy vieja ya, ¿no? Con estos tiempos ya cuando le digo les va a parecer el paleolítico la película, ¿no? La película se llama Wall-E, Wall-E, ¿no? Y se acuerda usted cómo es la humanidad en Wall-E, ¿no? Y cómo viven, son todos gorditos, incapaces de caminar ni de hacer nada, les alimentan, les ponen televisión y decide por ellos el ordenador central, ¿no? Y quien salva todo eso no es Wall-E, sino Eve, la robot. Es un mensaje muy interesante, ¿eh? ¿Quién es la que transforma todo, la que tiene la fuerza emancipadora? No, eso para decir a una obviedad que usted conoce seguramente mejor que yo, y es que ser ciudadano cuesta. Es decir, que con todo lo de optimismo que he dicho, si uno no se toma el trabajo de emplear tiempo en formarse, en leer, en discutir con otros, en aprender, pues no podemos seguir pensando en que uno es ciudadano por ciencia infusa, nos engañarán como chinos como siempre, ¿no? Entonces, claro, ser ciudadano cuesta, ¿no? Hay un librito que aconsejo siempre con escaso éxito porque nadie nunca me ha dicho, uy, leí el libro y me pareció muy bien, jamás. Y mira que lo digo en todas partes, ¿no? Es un libro de Adam Ferguson, que escribió en 1767, que se llama Historia de la Sociedad Civil. Y Ferguson cuenta ahí cómo va a desaparecer el ciudadano, 1767. Porque dice que hay dos líneas de competición en la construcción del espacio público, que son el mercado, y él, Ferguson es el que sucede a Smith en la librería, en la biblioteca de Edimburgo. Pertenece a la escuela escocesa, es un tipo que conoce la teoría de la economía escocesa, la teoría de los sentimientos morales, etc. Y entonces él dice que hay dos líneas de evolución del género humano que él percibe en ese momento, de lo que él llama la sociedad civil, que son la línea del mercado y la línea de la res pública. Y él dice que va a ganar la línea del mercado.
y que en aras de vivir mejor con el progreso económico que nos va a producir el mercado, vamos a sacrificar nuestra alma de ciudadano. Es decir, dicho en Román Paladino de hoy, para ser mejores consumidores, pues dejamos de ser ciudadanos, ¿no? Vivimos más cómodamente, pero la vida del ciudadano es incómoda. Eso es lo que dice Ferguson y lo que creo que olvidamos, ¿no? De vez en cuando, provocadoramente, pero también fracaso en eso siempre, intenté poner de moda una cosa que se me ocurrió un día: ¿cómo andamos de Marco Aurelio? Preguntarle a la gente cómo andamos de Marco Aurelio. La gente se ríe a carcajadas, porque dice este hombre, ¿no? Bueno, pues que estudiar y leer forma parte de la vida ciudadana, y si pensamos que vamos a hacer luchas democráticas a base de que nos vengan a nuestra casa a buscar y nos digan, no, mira tú, es que hay que ir a manifestarse a tal sitio, pues no. Entonces yo creo que hay mucho terreno en el que ocuparse, lo que exige, entre otras cosas, formarse y discutir con otros, reunirse con otros, leer y a partir de ahí elegir, ¿no?, dónde quiere uno tratar de actuar. Pero todo eso cuesta tiempo, y como lo más valioso que tenemos todos y cada uno de nosotros es el tiempo, eso no lo queremos dar. Porque dejar de disfrutar con el ocio para dedicar el tiempo a otra cosa, pues cuesta mucho. Esto sí que es de viejo cascarrabia, porque lo mismo usted hace mucho más que yo y estudia y lee, se reúne con otra gente, trabaja, en fin, no lo sé, ¿no? Pero todo esto para decir que sí, hay que ser optimista, pero si no se curra todos los días, pues desde luego no haremos nada, ¿no? Y eso pues no es un mensaje pesimista, yo creo que eso va muy bien. Aprender, discutir, emplear tiempo en formarse, saber, no ser un analfabeto funcional, que lo digo uno que es casi analfabeto funcional, es decir, alguien que no sabe manejar bien, solventemente, los medios de comunicación, digo, las redes, hoy pues no puede ser ciudadano político, en mi opinión. No quiero decir que se pase uno todo el día en Twitter, ¿eh? No estoy diciendo esa tontería. Yo me paso bastante tiempo del día en Twitter porque me desespera lo que leo, ¿no? Y quiero gritar, ¿no? Pero pensar que uno es un gran ciudadano porque se sabe Marco Aurelio y entonces medita y se sonríe a sí mismo diciendo tempora amores y tal, y sabe hablar en griego, pues estará muy bien, pero con eso no ser ciudadano. Baia, bukatzen gaude, mila esker, Javier, izan da gozada bat, zuri entzutea, beti bezala, eta eskerrik asko zuei, egoteagatik hemen, eta gurekin konpartitzu momentu hauek. Mila esker, eta bihar gogoratu daukagula beste topaketa bat, ez Rafa Sainz de Rozas, Ararteko, jurista bat, oso aditua, eta Maitane Arnoso, Sosarrazakeriko soziologa bera, baita, eta elkarrizketa moduan hitz egingo dute, segura eski, beste gai batzuk oso interesgarriak. Mila esker.